Hoy nos regala el Señor el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, de los versículos 1 a 16. No olvidemos que hace algunas semanas, ¿verdad?, venimos navegando en el Evangelio de San Mateo, ¿se acuerdan? Comenzamos allá desde el capítulo 5 y nos fuimos viniendo, ya vamos en el capítulo 16 y ahora en el capítulo 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a trabajar a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Y salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Él le replicó: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos arreglamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me parece que casi nos sirviera para que reuniéramos acá a tres ministros: al ministro del trabajo, porque habla del trabajo; al ministro de Hacienda, porque habla de salario de paga; y al ministro de Justicia, porque hay un pequeño roce entre la paga al uno y al otro. O sea, una buena reunión, ¿verdad? O sea que Jesús recibe definitivamente revoluciona la historia y la vida, y con sus parábolas realmente ensancha y nos cuestiona y nos mueve a preguntarnos cómo podemos hacer las cosas bien y mejor. Jesús nos dice: la viña de Dios, que es este mundo, necesita trabajadores. Sí, y por eso llama trabajadores. Y dice el Evangelio que llamó a unos muy de mañana, al amanecer; a otros los llama a media mañana, pongamos 9 de la mañana; a otros a mediodía, 12 del día; a otros a la media tarde, pongamos 3 de la tarde; a otros a la caída de la tarde, pongamos 5 de la tarde. O sea, llama prácticamente a todas horas. O sea, el Señor nos está llamando a todas horas a trabajar en su viña. O si quieres, a todas las edades o a todas las situaciones. ¿Pero para qué? Para que trabajemos en su viña. Para que nunca olvidemos que somos trabajadores en su viña. Que Él quiere que nosotros hagamos, que así como el buen cuidador hace para que vaya todo produciendo sus
tallos, sus hojas, sus frutos, vaya produciendo toda la belleza. Este mundo se embellecerá si todo lo trabajamos con amor, con cumplimiento, sin pereza, como los que son llamados a la jornada, y con justicia, tratando entonces de que todos recibamos lo importante y lo más necesario para vivir. ¡Qué sueño, verdad! Es el mundo como lo sueña Dios, de todos para todos. Un mundo donde aprendamos a amarnos, a no estar siempre en peleas, discusiones, guerras por un terreno, por un centavo, por una millonada, sino que estemos todos compartiendo bellamente. Por eso, Señor, gracias. Gracias por llamarnos. Gracias porque a mí, viejo, me llamas a trabajar en tu viña. Gracias porque aquel niño que apenas se inicia, lo llamas a trabajar como gran campanita en el Evangelio. Gracias porque al que joven llamas crecido, lo llamas para que encienda el mundo con su amor. Gracias porque aquella persona llamas adulta, lo llamas para que a través del matrimonio y de su vida familiar y de su vida laboral vaya cada día encendiendo el mundo. Gracias porque aquellos que ya empiezan a cansarse, también los llamas. Y gracias porque a nosotros en la última hora nos llamas también para que no dejemos de anunciar tu nombre, tu amor, tu gracia en el mundo. Gracias, Señor, porque nos llamas a ser trabajadores en tu viña y a todos nos das la misma paga, el reino, la salvación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.